Inesperado, mi gente, inesperado. El cruce de palabras en tweet, o sea, X, entre Javier Milei y el hongo Mosco, que desató una ola de reacciones en las redes sociales. El empresario, el hongo Mosco, sorprendió este viernes al hacerle un guiño a Javier Milei en la red social X. El sudafricano dijo que de ganar el economista, Argentina tendría un gran cambio. Mira eso. Vamos a ver eso. El empresario. Y vemos imágenes ahí de Milei, claro que sí. Revolucionador. El empresario multimillonario sudafricano, el hongo Mosco, elogió al candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien de llegar a la Casa Rosada de Argentina lo invitó a visitar el país. En un mensaje que se publicó en su cuenta oficial de la red social X, el hongo Mosco expresó: "Sería un gran cambio. Would be quite a change". La referencia de el hongo Mosco a Javier Milei fue una respuesta a lo que publicó el entrevistador estadounidense Carson Tucson, no, ¿vale? Sí, Tucson Carlson, sobre el actual diputado nacional, quien podría ser el próximo presidente de la. O es Tucker Carlson, o Carson Tucker. Creo que es Carson Tucker, si no me equivoco. Javier Milei in Buenos Aires, enemy of the Washington Post and probably the next president of the Argentina, escribió en su cuenta de X el periodista norteamericano junto a una foto suya con el libertario. Épico, ¿verdad? Ante los mensajes de Javier Milei, escribió en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed". ¿Qué les parece? Traducido, el legislador expresó: "Ambos son más que bienvenidos a venir a la Argentina el próximo año si tenemos éxito". Es impresionante. El intercambio de entre Elon Musk y Javier Milei se dio un día después de que el líder de La Libertad Avanza le reclamara al dueño de X que le quitara la restricción que pesa sobre su cuenta. Este jueves, el diputado reposteó el tuit de Santiago Oría, publicista de su campaña, en el que le pidió a El Hongo Mosco que se ocupe de levantar el shadow banning que existe sobre Javier Milei. Se trata de una práctica en la que la propia red social limita el contenido y la participación de un usuario sin advertirle o mandarle algún aviso. Es que este tema es muy polémico porque siempre se ha hablado del famoso shadow ban. Lo sufren los youtubers, lo sufrimos nosotros, cuando la misma plataforma se encarga de silenciarnos un poquito porque hay videos que tienen más visitas que otros. Ese es un tema muy complicado. Cuando tú buscas información sobre eso con los mismos miembros de las plataformas de cualquier red social, es totalmente diversa la respuesta que te dan. Pueden ser muchos factores, tal vez las miniaturas, tal vez lo que publicas, el título, pueden ser muchas cosas, pero lo que se maneja detrás de los dueños de estas empresas, pues el hongo Mosco lo sabe. Por supuesto que sí, él lo sabe y no va a explicar. Porque cuando eres dueño ya, ahora sí, tú estabas detrás, ahora estás adentro y tú sabes qué es lo que está pasando. Y como estabas desde los dos lados, sabes perfectamente qué tienes que hacer, qué hilos mover, quién sí sube el post y quién no lo sube. Es controversial, pero para hablar de eso tendremos que tener pruebas siempre. Lamentablemente, los que están detrás de la empresa son los que tienen todas las herramientas. Así que nosotros a portarnos bien. Y bueno, a tratar de llevarnos bien con los dueños del negocio. You know, bra.